nuestra sesión de fotos y campaña de tenemos la nueva. Tenemos nuestro OnlyFans, para que les mandemos fotos de sus pies. Padece de sus facultades mentales. Estamos muy felices porque, platícales tú mejor, Saúl, no te quiero robar el protagonismo. Ay, que no, no. Bueno, va a ser la primera parte de la colección de vestidos de 15 y vamos a grabar la campaña que va a estar súper cool. Aquí en este cuarto va a ser parte de la campaña, ya lo van a empezar a decorar todo, así que... Te le voy a decir algo muy particular de este cuarto que ustedes van a estar viendo mientras corren las imágenes de apoyo. En esta habitación, en esta cama, en este cuarto se ha quedado Bad Bunny, Harry Styles. Obviamente estamos en uno de los mejores, el mejor hotel de Monterrey, mejor dicho, que es el Live Aqua. Usted, si no lo conoce, tiene que venir. Esta plaza a mí en lo particular me encanta. De hecho, tiene aquí mi restaurante favorito. Pero bueno, ¿estás listo? Sí. ¡Comenzamos! Y obviamente les vamos a hacer el room tour. Comenzamos. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? Bienvenidos a la suite Luna. Luna de Live Aqua. Aquí es donde se efectuará esta pre-campaña, no, campaña de vestidos de 15 años. Ya están aquí llegando toda la gente que está encargada de la producción. Las niñas de Shiny Balloon, saluden, niñas. Con toda la actitud. ¿En dónde encontramos los mejores globos de Monterrey? En Shiny Balloon. Vean qué bonito está en corito. Oigan, está súper amplio. Esta es... la sala. La sala VIP. Entonces, usted cuando se quedan aquí los artistas, posiblemente ellos aquí se sientan a ver. También tiene un barecito que está por allá, que está espectacular. Me encanta que todo ese color negro. Y de la habitación, pues, ¿qué te puedo decir, Saúl? Quiero que la muestres tú. Voy a quitar el celular. Bueno, vean nada más la habitación. Aquí está la sensual Tina. Me voy a meter. Me voy a meter con el patito. Oiga, me encanta el Aqua. Me encanta, me trae... ¡Ay! Me trae muchos recuerdos. ¡Qué bonita luz! Todos los acabados de Live Aqua están espectaculares. Métete la tina, Saúl, ándale. Vamos a tallar al niño. Se imagina que... Adelante, te vas a meter tú aquí, sensual. ¿Se imagina usted que en esta tina estuvo Bad Bunny, Harry Styles? Yo les pedí que no me la limpiaran, de hecho. Quiero bañarme así con lo que dejó Benito. De este lado está la regadera, me encanta, pero lo que más me encanta es la vista panorámica que tiene este cuarto. Oigan, esta luz me gusta mucho, una disculpa si me vuelvo a grabar, por cierto, también este suéter me encanta, es de los marcianos. Vamos a caminar. Aquí tenemos la habitación con sus salitas, su mesa y esta vista que está espectacular. Me encanta el buen gusto que tienen en el Live Aqua, la verdad es que 10 de 10. Aquí, si usted es de Monterrey, pues ya sabe dónde estoy parado. Y si no, le digo que estoy enfrente de Plaza Fiesta San Agustín. Del Fancho and Drive. Sí. Y está en una excelente ubicación. Imagínate que después del concierto de Bad Bunny, él estuvo aquí. Que llegó y que dijo, mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó, tú te... Están muy cómodas. La prueba de la cama, las sábanas, todo excelente. También el restaurante es muy bueno. A ver si podemos comer ahí para mostrarles qué es lo que venden. Me encantó. ¿Crees que nos la puedan prestar? Sí. Para dejarnos a dormir. Ahora vamos a la parte de abajo. Aquí está Saúl con algunos de los vestidos. Los van a ver poco a poquito. No, está toda la colección completa porque todavía no se termina, pero esto es para la campaña. Aquí está toda la gente, algunos de los vestidos, rapidito para que no se vean todos. Ya empezaron la sesión, nuestras modelos estrellas, miren qué bonita. Se montó toda una producción, obviamente alguien que es de casa, que siempre ha estado aquí desde que todo esto inició. Es el fotógrafo favorito de quinceañeras y novias, Lázaro Casas, con todo su gran equipo. Vamos a ver qué sale. De este lado está Saúl, comiendo. Vean, este vestido lo bordamos el día de ayer. Ay, hoy el otro, no, no. Estoy diciendo que tiene Milta pacto con el diablo. Milta, qué bonita eres. Desde el 2017 modela vestidos de 15. Nunca envejezca. Nunca envejezca. Se parece a la bella. ¿Sabes cantar? ¿Qué tengo aquí? Ah, no, es la sirenita. Va llegando Ivana y mi tía Laura, que siempre está al pendiente de todas las redes sociales. Tía, saluda. Estamos grabando poquito. Te queremos mucho. Gracias por siempre estar aquí, Ivana, mi estrella de TikTok. Aquí
realizar algunos diseños que poco a poco fui bordando durante la semana. Yo si fuera niña, Saúl, me pondría este. ¿Este cuál? No sé si aquí valdría la pena, que es lo que te comentaba, que pusiera la mano. Y de este lado se está montando otro set espectacular. ¿Cómo vamos? Ya casi, ya casi. Oigan, la verdad es que hoy sí se lucieron. Vean nada más, van a quedar las fotos espectaculares. Daniela está aprendiendo a ser TikToker. Y luego de noche, ta, la foto. Y ya se me vuelve porque nada. ¿Ya? ¿Ya estás? Yo ya estoy. En la muñeca fui que yo. ¿Ya te lo aprendiste? ¿Ya? Mi vida como TikToker empieza hoy. Siento que el próximo año voy a estar nominado, el más cool de todos. Abajo de los 30, se va a llamar la categoría. Ya, lo voy a intentar. Tú puedes. ¿Sí te lo salió bien? ¿Sí le salió? Eso se me olvidó, chingado. Y ya quedó el set para la campaña, vean nada más. Se ve muy, muy, muy cool. Lázaro, quiere que haga un guiño o algo. Quiere que haga sonreír a Saúl. Estamos tomando una foto para su OnlyFans. ¿Qué vas a enseñar, Saúl? ¿Los pies o el rifle? Te ves hermoso. Mi amiga la polveada. ¿Tú vas a querer foto? Pero más era poquito polvo. ¡Sí! ¡Qué bonita! Y aquí está Jime. Ya estamos preparando todo para la campaña. Diego está apoyándonos con todo el stylist. Polveando a Daniel, Donita. Oiga, Bimbo. Yo estoy aprovechando el fotógrafo, maquillista. Todo. A mí no se me va nada, ¿eh? Televisión. Voy a aprovechar para tomarme una foto para mis 22 años. Uy, pensé que nadie se iba a reír. Te ves hermoso. No me veo draga.
Pues, ¿cómo sería tu nombre de draga? Mi nombre de draga. ¿Cuál es? Vanessa. No, Vanessa. No, Vanessa, no. Algo más locochón. Ay. Es una planta, ¿no? La negra. Selva negra. Ah, selva negra. ¿Qué? Oiga, ¿qué es usted en este video? No me adelante porque me va a transformar en draga. Ay, quería que te pusieras la pestaña. No tengo ni pestañas, pero bueno. Ese es ceja hermoso. Digo la ceja. Ese es ceja. ¿A poco no me parezco a Britney? Qué bonito se siente ser artista. ¿Traemos gloves? Oiga, me voy a tomar una foto para mi feed. Si usted la ve, la voy a subir el viernes. Va y le da like. Dani. Se me ve muy feo, ¿ok? Se me ve bien. Hermoso. No, te digo bien. Sí. ¿Ya? Vamos. ¿La quieres vertical? ¿La quieres horizontal? Vertical. ¿Cómo te gusta a ti, vertical? Te gusta vertical, hermoso. De todos lados, amigo. Y esto ya de perlas, de pastel. Ya lo que cae. Ni me recuerdo. Platícanos un poquito del concepto de lo que estamos haciendo en esta colección. Es como Narcisa after Party. Ajá. Sea, básicamente es como que cada uno con su personalidad que refleje como que la suite, la vanguardista, la fashionista, etc. Entonces se fueron haciendo. Son como las RBD de 15 años. Ándale, ándale, sí. Ándale. Pues pon el playlist ya de RBD. Entre tú y yo. Tengo boletos por si quieren. ¿Es neta? Sigan a Lázaro, tiene boletos y los va a rifar. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Wow, qué bonita se ven, ¿eh? Vean qué bonitos los vestidos de las muchachas, oigan. Oigan, ¿tienen novio? No. Bueno, el que se quiera apuntar por Ivana, aquí les dejo su Insta. Es muy linda Ivana y baila TikTok. Qué bonita se ven, oigan, de verdad. Sí parecen de 15. Vamos a usar lentes para que se vean ellas más aesthetic. Aquí está la DJ Minta. Saúl, tienes que bailar cool, como si estuvieras en Coachella. Saúl, eres toda una soñadora. Y vean nada más cómo quedó el cuarto. Ni Walt Disney tenía estas producciones. Ni Walt Disney. Vean nada más la magia que hicieron aquí, Saúl, mis amigos. Es el after party, Narcisa after party. Vean qué cool se ve todo. Ay, sí. Sí, es que también se quedaban viendo aquí. Amamos las bolas de disco. De hecho, nuestra boda, la temática fue de bolas a Saúl. Ve. Cálmate, babo. Oye, mira. Ve. Con las perlas, me voy a poner las perlas de babo. Inspirado en babo. Cállate. No, mira. Oigan, gracias a todas las niñas de Shining Balloons. Shining Balloons, de verdad. Se la rifaron. Espectacular. En mi vida había visto tanto globo tan bien inflado. No, me encantó la idea. Vamos a ver el cuarto, ven. No me vas a tirar el pastel, ¿eh? Oiga, no me vas a tirar el pastel. Aprovechando, como ya lo mencioné en el video, yo cumplo años el día siguiente de que se estaría despedido, entonces posiblemente me voy a tomar unas fotitos aquí. Es aquí como las amigas que rentaron. Vean cómo están pegando todo, oigan. Aquí hay un trabajar. Esperemos no se venga la pintura. y acá está la bandera, también con sus bolas de disco. Están increíbles y obviamente con todo el tema de los globos. La idea mía es tomarme una foto contigo, Saúl. Así. No, no se crean. No, esta es la temática de 15 años. Voy a grabar un poco a Saúl para que usted también lo vea y le platique un poquito más de todo lo que va a estar pasando aquí. Por cierto, si usted se preguntará por qué sacamos la colección antes de aventar la pasarela, es porque
Porque esto es un preview, es la primera parte de la colección, lo vamos a partir en dos partes para que cuando lancemos la pasarela ya sean diseños nuevos y realmente ya vean todo el concepto. Está muy padre todo, todos los vestidos son súper diferentes y aparte me encantó todo esto. Y desde hace como 3 años ya quería hacer este concepto y por fin se pudo. Qué bueno que se me ocurrió, gracias Agua. De acá, yo creo que de acá para acá, ¿no? Vean nada más el set que se montó, no van a soportar. Aquí, pero bueno, puedes ponerse de este lado. Dani, ¿te gusta mi muñeca? Me gusta mucho. En la muñeca yo que te quedé un besito. Yo que tienen que estar dos paradas. Me encantó. Siento que es el after de tu nuevo sencillo. Sí, que próximamente ya va a ser. ¿Cómo se va a llamar? No sé todavía, pero va para el... ¡Eso! Saúl, estás muy feliz. Sí. Lo hiciste muy bien. Te voy a dar un premio. Ya estamos en el último cambio. Es más, su canal que ya vamos a acabar. Ya, felices por fin. Se logró. Y sí. Mucho tiempo. Es tiempo que no me dedicas. Pero qué tal, sí. Los trapos sucios se lavan en casa y los vestidos en tintorería. ¡Ah, eso puede ir! ¡Vamos! Ahora, júntense y empezamos a brincar todos juntos cuando sea el coro, ¿verdad? Vale, vale. ¿Listas? Pero si brincamos, ¿cuál es la próxima? ¡Desmadre! ¡Listas! ¡Venga! Se cae, no hay pedo, le corren las orejas. ¡Baila, Daniel, baila! Me hace ¡adiós! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Bienvenida a todos, equipo! ¡Sí! ¡Se logró!